Buenas noches, peregrinos. ¿Qué os trae por estas tierras? Buenas noches. Venimos en busca del rey de los judíos. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo? Perdona, el rey de los judíos soy yo. ¿Qué deseáis? No, nosotros buscamos al rey que acaba de nacer. Pero eso no es posible. Yo soy el único rey de este país. Espera un momento. Desde antiguo se anunció la venida de un salvador. ¿Será posible que haya nacido ya ese Mesías? Y si fuera así, me quitaría la corona y el castillo. Necesito encontrar a ese niño y matarlo. Y para que yo sea rey. Yo quiero ser el único rey. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí que lo estamos. Una noche descubrimos una nueva estrella en el firmamento. Era la más hermosa, grande y brillante que jamás habíamos visto. Era especial y la seguimos y nos ha traído hasta aquí. Por eso creemos que es aquí donde ha nacido el rey.
mismo ser con la pandemia de COVID, que a tantos de nuestros mayores se ha llevado. Pero pese al gran aumento de los contagios y confinamiento que hemos vivido en los últimos días, la gravedad del virus ya ha hecho menor. Es una luz de esperanza que nos hace ver que la pandemia está llegando a su fin y que vamos a recuperar la vida alegre, activa y festiva que teníamos antes de esta situación. Vosotros, niños y niñas, estáis siendo un ejemplo de adaptación para los mayores. Os confináis sin protestar, habéis aprendido a estudiar con clases online y a quedar con los amigos por videollamada. Enhorabuena a todos por actuar también. Veréis que os hemos traído algún regalo, no todos los que pedisteis en vuestras cartas. Estad atentos esta tarde y noche porque los dejaremos en vuestras casas. Descansad para mañana poder disfrutar de ellos. Acordaos de los niños que hoy no recibirán regalos, porque mañana poder disfrutar de ellos. Acordaos de los niños que no recibirán regalos, no tienen familia ni recursos. Compartir vuestra comida, ropa y juguetes con todos ellos. Estos regalos que traemos nos recuerdan al oro, incienso y mirra que ofrecemos al niño Jesús. Pero recordad que el regalo más grande son vuestras familias y amigos, cuidarlos y hacerlos más felices cada día. Al finalizar esta cabalgata, os haremos entrega de algún regalo, pero esta noche trabajaremos duro para mañana por la mañana, si os acostáis pronto y os habéis portado bien, tengáis todos los regalos en el arco. No olvidéis que seguimos en tiempos de pandemia. Debemos cuidarnos, pero nosotros que somos muy mayores todavía más. Así que por favor, recibidnos con mascarilla y manteniendo la distancia lo máximo posible. El año que viene volveremos a abrazar. Mañana estaremos en misa mayor para poder despedirnos hasta el año que viene.